La salud, así que le pregunto al doctor, ¿qué pasa si una persona se ha alejado de hacer ejercicio un año aproximadamente, quiere retomarlo? ¿Qué debe de tener en cuenta, sobre todo en la salud, como lo mencionaba? Lo importante es tener una evaluación previa al ejercicio. Nosotros no nos podemos tirar a una piscina sin saber nadar, porque nos vamos a ahogar. Claro. Nosotros no podemos ir a hacer una práctica deportiva si no sabemos cómo está nuestro organismo por dentro. Para eso es importante la evaluación médico-deportólogo, cómo está la presión, los niveles de azúcar, lo que estábamos conversando, la famosa hidratación y nutrición, que no sabemos cómo están. Todo eso puede ser coadyuvante para que no se haga ejercicio, y si ya lo vamos a hacer, hacerlo en forma progresiva, porque si usted lo quiere hacer dentro de la primera semana o dos semanas, va y lo hace en mala acción, va a tener cansancio, fatiga muscular, calambre. Y quizás nunca más quiere hacer ejercicio. Y ya no va a regresar más al deporte. Y es que definitivamente esto es prevención, ¿no? Y como ahora estamos también en una onda en donde hay bastante cultura de ejercicio, en donde, si ustedes se han dado cuenta, hay muchas carreras, que los 5K, que los 10K, y pues muchos quieren involucrarse en este tema, pero de repente no han hecho nunca ejercicio, no tienen esa vida tan activa. ¿No es recomendable lanzarse de una a este 5K o esos 10K o a una práctica como el CrossFit, en fin, que requiere bastante esfuerzo físico? Nosotros tenemos, por ejemplo, un ejemplo. ¿Vamos al odontólogo para qué? Para tener una buena salud bucal. ¿Por qué no vamos al deportólogo? Para saber en qué condiciones vamos a entrar. Si ahora el sedentarismo está matando y queremos cada día, la gente va a hacer ejercicio en la calle, en los gimnasios, en los clubes, donde quiera. Pero hay que tener una sapiencia de qué es lo que está ocurriendo dentro de la persona. Ahí vamos la evaluación. Ahí sí es importante. Porque no solamente se puede hacer campaña cuando se muere un deportista, esa, la famosa muerte súbita. O lo que le pasó a un señor policía hace unas dos, tres semanas atrás aquí. Claro. Y la gente retoma de nuevo el tema. ¿Qué está pasando? Y la deshidratación también que ocurre durante el realizando el deporte, ¿no? Verónica, hay muchas malas costumbres, por ejemplo, el mal uso de los famosos energizantes, que están de moda. Esos tienen estimulantes, alteran el sistema nervioso. Da pena ver que criaturas en coche le están dando a tomar como que si fuese una bebida común. ¿Sabe lo que están haciendo esa criatura? Alterando el sistema nervioso, matándolos de tan temprano. ¿Quiénes deben tomar energizantes? Solamente las personas adultas y las que tienen que tener una ración poca. Pero ahora se ha hecho común los chicos jóvenes en las discotecas para sentirse con mayor ínfulas, con mayor ganas de bailar. Para sentirse con más energía, entonces los recurren a esta bebida. Mezclándolo, ¿no?, con alcohol. Ah, no, eso es terrible, eso afecta muchísimo entonces, al corazón. Por favor, hay que concientizar mediante estas campañas de prevención. Claro, y es importante también, doctor, bueno, que es la responsabilidad de los padres en este caso, porque vemos en estas prácticas deportivas masivas que van padres, van niños, que los van involucrando, que está bien que los vayan involucrando con el deporte, pero es importante que antes acudan al médico. ¿Cuáles son los básicos o el básico control que se le debe realizar a una persona antes de comenzar a hacer ejercicio o cuando va a retomar después de un largo tiempo? Básicamente, ¿qué es? De acuerdo a la edad, se le mide la presión arterial y los componentes graso y muscular para ver la respuesta. En tercer lugar, ya si quiere hacer alguna cosa más correr, porque ahora está de moda los 5K, 10K, las media maratón y CrossFit, entre otras cosas. Todas las, saber cómo está su frecuencia cardíaca, su evaluación cardiovascular. Y por último, un examencito de sangre. Nosotros no sabemos si estamos anémicos, cómo vamos a responder si hay una baja de glóbulos rojos. Un examen común de un hemograma completo para saber cómo está nuestro glóbulo rojo y saber en qué condiciones vamos a entrar a competir. Eso es básico entonces para nosotros retomar a hacer ejercicio, para hacer ejercicio. Algo importante que me pareció muy bueno destacarlo y proyectarlo cuando hablábamos con usted, ¿no? Que hay algunas cosas básicas que debemos hacer antes. Entonces quisiera que usted lo comparta con todo el público. Así, yo lo quiero dar este consejo para toda la comunidad. Resulta que un médico brasilero en una conferencia nos dijo, si quieren llegar a vivir 100 años, coman la mitad, mastique el doble, camine el triple y ríase el cuádruple. Vamos al primero, coma la mitad. Estamos enseñados a comer hasta que estamos completamente llenos. Disminuyamos la ración entonces. Comer la mitad, mastique el doble. Nuestra vida, nuestra agitación no nos obliga a comer despacio, a deglutir para que el metabolismo de los alimentos nos haga efecto. No, comemos sin masticar. Tercero,
camine el triple. Si ya no podemos caminar, ahora tenemos todo, control remoto, ascensor, televisor, para subir control, dos pisos. Ascensor, nos sentamos en la computadora, a veces largas horas y no caminamos. Y a veces para ir al dos cuadras queremos irnos en el carro y no caminamos. Y por último, reírse al cuádruple. No nos reímos, esta vida rápida de estrés que tenemos, porque no ahora permite. El estrés de moda no nos deja reír. El reírse libera enzimas, catecolaminas, para la mejor liberación de nuestro sistema. Excelente, de vida. Entonces con esos consejos yo me quedo, doctor. Ustedes por favor pónganlo en práctica, hagan todo lo que dijo, que aseguro con eso tendrán una vida mucho más sana, mucho más saludable y feliz, sobre todo, que es lo que todos buscamos. Nena, sonríe entonces, anímate. Por supuesto, así es, esa alegría de vivir, la alegría de vivir, de poder abrir los ojos, ahí ya hay que sonreír, señores. Y si quieren...